Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Cuando la primera novia cayó, Dios descendió y le dio la promesa. Que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sí, Señor. Y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana. Por muerte, entierro y resurrección pagó el precio. Gloria al Señor. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de la primicia. Entonces vino el Hijo del Hombre a la
la novia hebrea. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos abra la sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que su palabra nos va a decir en esta hora. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia, esto es, a tu palabra. Sabemos de que en este último tiempo tú te manifestarías en tu palabra, Señor, que ese es el mismo Espíritu Santo, Señor, que cuando tú te fuiste de la cena, dejaste el Espíritu Santo a los discípulos, oh Padre amado, y eso está ahora en la novia, gente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética, oh Padre amado. ¿Por qué sabemos estas cosas? Porque tú en este último tiempo, tú enviaste un mensajero profeta gentil al mundo, Padre. El mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Nuestro profeta mensajero gentil se fue de la escena, pero dejó acumulado, almacenado este alimento espiritual, como el tipo de José que tenía el alimento solo en Egipto, Padre. Ahora es en tu palabra, oh Padre amado. Y gracias, Señor, te damos a aquellos varones quienes lograron transcribir esos audios, esa voz a escritos, y ellos supieron dónde ubicar una coma, un punto, dos puntos, signos de admiración, signos de interrogación, oh Padre razón, que tú dejaste escrito en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, oh Padre. Una vez que fue revelado los siete sellos a través del misterio de Apocalipsis 17, oh Padre amado, en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Gracias, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Y también te damos muchas gracias, Padre, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, para poder abrir vuestros ojos y poder ver la hora en que estamos viviendo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos en esta tarde a compartir una vez más. Y este es un mensaje nuevo que vamos a lecturar. Se titula Cisternas Rotas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Iniciamos la lectura. Mucha honra. En los párrafos 1 dice: oremos. Señor, ahora creemos en el Hijo de Dios y por medio de esto aceptamos vida eterna a través de Él. Ahora nos hemos juntado nuevamente en esta tarde o en esta noche para otro servicio.
creyéndote a ti por el mensaje y por el que tú nos dirás en esta noche. Creemos en ti, Señor, y esperamos en ti. Tú dijiste, aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ellos se remontarán con alas como de águila. Y rogamos, Dios, que tú nos des ese poder para remontarnos esta noche mientras esperamos en ti. Te damos gracias por esta gente y por lo que ellos significan para ti y por lo que significan para mí. Te doy gracias por ello, Padre. Ellos son tus joyas. Y yo ruego, Dios, que en esta noche tú mismo te manifiestes a ellos en la forma en que ellos los necesitan. Si hubiera enfermos aquí, sánalos. Si hubiera alguna duda en la mente de alguien, aclárala, Señor, y danos de tu presencia y de tus bendiciones, porque las necesitamos, Señor. Tú eres toda nuestra suficiencia y sin ti no podemos hacer nada. Rogamos que tú recibas nuestros agradecimientos por todo lo que tú has hecho. Seguimos adelante por tus bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Y bueno, está un poquito más fresco este domingo en la noche aquí que lo que estaba el domingo pasado por la noche. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a nuestros hermanos quienes trabajaron tan fielmente para tener esto aquí. Yo conozco dos o tres de ellos, hermano Mike Egan. Lo veo allá atrás. Y yo, hermano Mike y hermano Shotman, el hermano, yo creo que es Roy Robinson y el hermano Wood. Y todos ellos estuvieron aquí abajo sudando, tratando de traerlo aquí de manera que pudiéramos tener este mensaje ahora, hoy. Así que estamos agradecidos. Ahora, el próximo domingo en la mañana, si el Señor permite, quiero tener un servicio de sanidad, oraciones por los enfermos. Y lo designaremos para un servicio de sanidad, si el Señor así lo permite. Noté que en esta mañana aquí hay una gran cantidad de pañuelos. Oré por ellos y mientras ustedes están orando y cantando, yo oré por los pañuelos y entonces allí hay más en esta noche. Por lo tanto, nosotros creemos que Dios sana a los enfermos. Hay tantos testimonios grandes de sanidad entre nosotros y a través del mundo. Y estamos agradecidos por esto. Yo pensé que siendo que tendría que estar fuera por un poco de tiempo y ya que nos hemos sujetado tanto a la enseñanza del mensaje, pensé que sería bueno tener un servicio de sanidad para orar por los enfermos el próximo domingo. Confiamos que Dios nos dará un gran tiempo. Párrafo 4. Muchos de ustedes tienen que manejar muchas millas esta noche, así que estaba hablándole a un grupo en la cafetería, él fue guardando, donde estaba comiendo hoy, a mucha gente buena. Tuve que estrechar sus manos y hablar con ellos. Son gente que yo no había visto antes de venir a la iglesia. Y yo estoy agradecido por tales amigos y quiero darle las gracias a uno y cada uno de ustedes. Algunos de ellos habían recogido moras y nos trajeron. Y uno nos trajo un cubo de almíbar o remolachas y cosas. Ustedes no saben lo que eso significa. Y de mañana me levanto y salgo de la casa, algunas veces allí. Otra mañana había un hermano que estaba realmente mal, no tenía ropa y quería que yo le buscara alguna ropa. Y empecé a salir y casi tropecé con un cubo de moras colocado allí. Dije, ¿trajo usted estas moras? Y él dijo, no, no he tenido nada de ver con esto. Y yo he estado aquí desde antes del amanecer y ellas estaban colocadas ahí. Y había sido mi buen hermano Rudel que me las había traído. Y ciertamente aprecio esas cosas. Hace un momento que Billy Paul me hizo mención de que entre la congregación se recogió una ofrenda que para mí, yo les agradezco eso. No quiero que ustedes hagan eso. Yo aprecio sus esfuerzos y demás, pero eso no era necesario. Pero que el Señor les bendiga. Ustedes saben que la Biblia dice, por cuanto lo habéis hecho a estos pequeñitos, a mí lo habéis hecho. Párrafo 6. Ahora, yo he estado hablándole a ustedes sobre el mensaje muy directamente. Alguna gente podría estar bajo la impresión de que yo pienso que Jesús va a venir en la mañana o esta noche. ¡Lo pienso! Ahora, yo no digo que Él vendrá, y quizá Él no venga por la próxima semana.
Y puede ser el próximo año. Podría ser en 10 años. Yo no sé cuándo va a venir, pero hay una cosa que quiero que ustedes tengan en mente siempre. Usted esté listo en cada minuto o en cada hora. Ven, entonces, si Él no viene hoy, Él podría estar aquí mañana. Así que solo mantenga eso en su mente, que Él viene. Y yo no sé cuándo será mi última hora sobre esta tierra. Ninguno de nosotros lo sabe. Y no hay ninguno de nosotros que sepa cuándo será su venida. De acuerdo a su palabra, ni aún Él lo sabe. Él dijo que solamente el Padre sabe cuándo será su venida. Ni siquiera el Hijo sabe cuándo vendrá. Será cuando Dios lo envíe a nosotros otra vez. Pero nosotros estamos buscando su venida. Y si Él no viene en mi generación, podría venir en la próxima. Si Él no viene en la próxima, vendrá en la otra. Pero para mí mismo no puedo ver que quede tiempo alguno. Yo solamente, para mí podría suceder en cualquier minuto. Ahora, eso no quiere decir eso. No significa que usted verá el cambio de los cielos y todo. Esa no es la venida de la cual yo estoy hablando. Estoy hablando del rapto. Párrafo 7. Vean, Él viene tres veces. Él viene en el nombre de tres hijos. Él viene en una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, todo es del mismo Cristo, el mismo Dios todo el tiempo. Ahora, sabemos que Él viene para traer tres obras de gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Todas las cosas en Dios son completadas en tres. Por tanto, Él viene primero para redimir su novia. En segundo lugar, Él viene como un rapto para llevarse a su novia. En tercer lugar, Él viene con su novia, rey y reina. Después, eso es cuando mucha gente está esperando la venida. Pero cuando Él venga esta vez, difícilmente nadie excepto aquellos quienes estén listos sabrán que Él viene. Allí habrá una ausencia de gente. Ellos no sabrán qué les habrá sucedido a ellos. Serán llevados en un momento. Y eso, ellos desaparecerán, cambiados en un momento, en un respirar. Así que solo esté listo para eso. Será horrible la pérdida de ese ser amado. Una mañana nadie podrá encontrarlos. No será demasiado malo saber qué ha pasado y usted lo perdió. Así que manténgase delante de Dios. Párrafo 8. Ahora, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo lunes, a partir de una semana, a partir de este lunes, si Dios quiere, estaré llevando a la familia de regreso a Arizona, donde van a la escuela. Entonces yo estaré regresando. Ahora, yo no voy allá. Yo no tengo ningún servicio en el cual estar allá afuera. Yo casi nunca estoy en Arizona. Voy a algún otro lugar. Llevo a la esposa para allá el próximo lunes. Estaré regresando aquí otra vez. Saldré de aquí para Columbia Británica, regreso a Colorado. Estaré otra vez en Arizona en algún tiempo, cerca de Navidad, solamente por algunos minutos. Lo suficiente que quizá 2 o 3 días. Reuniré la familia y estaré aquí durante los días feriados de Navidad, si Dios lo permite, para tener un servicio aquí durante la primera semana del Año Nuevo. Párrafo 9. Así que entonces, yo estoy aquí prácticamente, yo estoy aquí 10 veces más de lo que estoy allá afuera. Porque no tenemos ninguna iglesia o ningún servicio allá afuera. No tenemos nada allá afuera. Así que, en la forma de servicio en la iglesia, eso es una cosa mala. Yo no tengo un lugar para enviar a los niños donde ellos puedan escuchar este mensaje, como lo hacen los de ustedes aquí. Y así que ese es un defecto que tenemos. Pero ellos están saludables. Es un clima seco y caliente, pero todos los niños se ven saludables. Yo no estoy allí lo suficiente para saber si es saludable o no. Yo estoy en movimiento. Y yo creo que nací un caminante. Mi esposa me llama. Yo sé que ella está aquí, así que tomaré esto después de la iglesia. Todos ustedes saben. ¿Cómo se llama eso? Vientos que cambian de dirección o vientos intranquilos. O lo que sea, ustedes conocen, arenas movedizas. O, en otras palabras, yo siempre estoy en movimiento. Yo he estado casado por 22 años y tengo algunas veces pienso que soy un extraño en la casa, porque no tengo que estar yendo,
me tengo que estar yendo, pero estoy esperando el tiempo cuando estaremos en la tierra natal. Pero ahora la batalla continúa, así que estaremos en oración. Párrafo 10 por último. No olviden traer los enfermos y afligidos el próximo domingo a la mañana, si Dios así lo permite. Vengan temprano y tomen sus sitios. Probablemente habrá un grupo por el cual orar. Tendremos que dar tarjetas de oración. Si no hay suficientes, no las daremos. Suficientes para formar una pequeña línea con 2 o 3 docenas o algo así. Pero nosotros probablemente daremos tarjetas de oración. Así que probablemente lo haremos como una hora antes de empezar el servicio. Lo cual yo pienso que será como de 8 a 8:30, que se darán las tarjetas de oración. Al abrir la iglesia se darán las tarjetas de oración el próximo domingo. Así que asegúrense de estar aquí para traigan a sus amados, colóquenlos allí. Estará fresco y bueno en la iglesia si ellos están enfermos. Y haremos todo lo posible para orar por ellos. Gracias otra vez por su ofrenda de amor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas. Párrafo 11. Y ahora, esta noche, vamos a leer una porción de la palabra de Dios y a estar listos para este evento de su presencia, nuevamente aquí para traernos su palabra. Ahora sabemos que podemos leer un texto, pero Dios tiene que revelar el contenido, ¿ven? Podemos tomar un texto, pero Dios tiene que revelar su contenido. Y mientras ustedes buscan el libro de Jeremías, capítulo 2, yo quiero decirles que estoy contento de tener con nosotros al hermano Lee Bailey, un precioso hermano en el Señor, y pienso que aquí, un hermano aquí, no recuerdo su nombre, el hermano Willard Crase, y los hermanos de Arkansas, el hermano John, y aquellos de alrededor de Poplar Bluff, y el hermano Blake, y hermano Jackson, y el hermano Rudel, y muchos que yo sencillamente no me gustaría poder llamar a cada uno por su nombre, pero no puedo hacerlo, ustedes comprenden. Hermano Ben Bray, lo veo sentado aquí generalmente, él está en mi esquina del amén, mientras todos conocen a Ben por su voz. Entonces, nosotros, una vez en California, yo estaba predicando un mensaje para la gente bautista allá arriba en el valle. Ellos tenían allí una gran carpa y un grupo de bautistas aristocráticos. No pude escuchar un amén de ningún lado, de ningún lugar, ustedes saben, temerosos. Algunas de las mujeres tenían pinturas puestas en sus caras. Y entonces lo primero, usted sabe, vi un par de pies como así que subían en el aire y 2 manos grandes y un cabello negro que se movía gritando, ¡amén! Gritando así, miré hacia allí, dije, ven, ¿de dónde vienes? Él realmente estaba diciendo el amén. Veo a su esposa mirando un poco por encima de él. Bueno, él está perdiendo un poco de aquel pelo negro, pero eso está bien. No se preocupe por eso. Yo perdí el mío hace mucho tiempo. Así que ahora no olviden de orar. 13. Ahora, mientras vamos a la parte sincera del servicio, recuerden, si leemos esta palabra, entonces Dios bendecirá su palabra. Ella no tornará a él vacía, sino que logrará su propósito. Y yo sé que al leer la palabra, yo siempre estaré correcto. Cuando yo leo la palabra, Dios honrará su palabra. Ahora estemos de pie en honor a su palabra. Jeremías capítulo 2, versículos 12 al 13. Espantaos,
cielos sobre esto, y horrizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Repito, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Inclinemos nuestros rostros ahora. Querido Dios, tu palabra ha sido leída y rogamos que tú honres esa palabra y nos des en esta noche la parábola o el paralelo de ella, mientras miramos hacia los días pasados, por Israel como ejemplos, como nos enseña la Biblia, que podemos ver lo que tú les hiciste a ellos cuando obedecieron la palabra. Vemos lo que tú les hiciste cuando ellos desobedecieron la palabra y aprendemos lo que nosotros tenemos que hacer. Así que rogamos que tú nos hables esta noche en una forma muy especial, de manera que sepamos cómo conducirnos en este día en el cual aprendimos esta mañana que estamos viviendo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 15. En esta noche quiero hablar brevemente sobre el tema cisternas rotas. Israel había hecho dos grandes maldades. Dios dijo que ellos se habían tornado de él, la fuente de vida, y se habían cavado sus propias cisternas para beber. Ahora, eso es algo, la razón por la cual pensé en este texto fue porque correría paralelo con lo que yo estaba diciendo esta mañana sobre la hora en la cual estamos viviendo y la causa por la cual estamos luchando. 16. Y miramos a Israel como un ejemplo de lo que Dios fue. Él tiene que permanecer el mismo siempre. Y solo hay una cosa la cual Dios siempre ha honrado. Esa fue su forma que Él ha provisto para la gente. Y cuando ellos se salieron de esa forma, entonces Dios fue deshonrado. Y Dios hizo que el pueblo sufriera por haberse apartado de lo que Él les había dicho que hicieran. No importa lo que fuera, Él hasta les dio una ley. No toques, no palpes, no pruebes. Sencillamente, no por el pecado de hacerlo, sino por el pecado de desobedecer lo que Él dijo que se hiciera. Y nunca hay una ley sin castigo. Pero si no hay castigo, entonces la ley no es gran cosa, a menos que haya una penalidad, la ley. 17. Ahora, encontramos que lo que ellos hicieron en aquel día parece paralelo a lo que estamos haciendo hoy, a lo que la gente de la iglesia está haciendo. Ahora, aquí vemos una cosa extraña. Podría haberle sido extraño a alguna persona cuando él dijo, ellos se han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas. Ahora, quizá algunos de ustedes no saben lo que es una cisterna. ¿Cuántos saben lo que es una cisterna? Bien, casi todos saben. Si usted fue criado en una finca, usted sabe lo que es una cisterna. Yo recuerdo haber tomado suficientes insectos de una de ellas para saber lo que es una cisterna. Predicando en el campo donde usted, en una enramada de paja donde usted tenía un cántaro grande lleno de agua de cisterna colocado allí, tomada de la lluvia, ustedes saben, y se ponía un poquito vieja. Y luego por las noches los insectos se le metían dentro. Y así que yo sé lo que es una cisterna. 18. Una cisterna es un lugar, una cosa cavada en la tierra para tomar el lugar de un pozo. Donde la gente no tiene un pozo, hacen una cisterna. En otras palabras, una cisterna es un tanque o un pozo hecho por el hombre en la tierra
donde el hombre cava para conseguir agua para su uso. Algunos la usan para lavar y otros la usan para tomar y para diferentes usos. Algunas veces toda el agua que usábamos era de cisterna. Generalmente tenían una cosa vieja que usted tenía que voltear, voltear, voltear para que el agua subiera. Tenía pequeños cubos para sacar el agua fuera de la cisterna. Bueno, notamos una cosa en la cisterna que es diferente a un pozo. Ahora, una cisterna se puede vaciar. La cisterna no se puede llenar a sí misma. No es confiable. Usted no puede confiar en una cisterna. Ella tiene que confiar y depender de las lluvias que caen en el verano o en el invierno, cuando sea. Para generalmente en invierno, cuando la nieve viene y la lluvia viene, entonces el agua llena la cisterna. Y si ella no recibe esa agua, entonces usted no tiene agua alguna. Es todo seco y ella no se puede rellenar a sí misma. La vieja cisterna no se puede llenar a sí misma. Ella se llena de la lluvia que cae. 19. Y quiero que noten otra cosa sobre una cisterna. Generalmente usted encuentra en la forma que era en nuestro lugar. La cisterna, generalmente, el tamaño del granero es el doble del tamaño de la casa y ellos generalmente recogen el agua del techo del granero y la llevan a la cisterna. Yo recuerdo aquella cisterna vieja allá afuera cuando los tubos de desagüe llevando el agua dentro del granero o la cisterna. Ella se llena del agua que cae en el granero. El agua es llevada del techo del granero, donde todos los animales se paran en el patio y todo el sucio del patio del granero va a parar al techo en los tiempos de sequía. Y entonces viene el agua y lava todo ese sucio del techo y lo echa adentro a través de esa hechura humana. Entonces, dentro de un tubo de hechura humana, luego dentro de una cisterna de hechura humana. Y si ustedes no tienen suciedad, yo no sé qué es lo que tienen cuando tienen una cisterna. Sí, señor, es toda hechura humana y es tan sucia como puede ser. Párrafo 20. Ustedes saben, acostumbrábamos llamar, teníamos un filtro de trapo en una... ¿Saben ustedes lo que era eso? Había que poner un filtro de trapo sobre ella para capturar todos los insectos y cosas que venían del techo del granero y de todos los alrededores y que pasaban de un lugar a otro hasta llegar a la cisterna. Y acostumbrábamos poner un filtro de trapo sobre la entrada a la cisterna para capturar todo el residuo y cosas que pudiéramos. Claro que no capturaba el sucio real, solo capturaba las cosas grandes que bajaban y caían en él. El insecto podía caer en el filtro, pero el jugo del insecto pasaba a través del filtro y entraba con el agua a la cisterna. Así que usted realmente tenía una suciedad cuando tenía una cisterna vieja y sucia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1963. Continuamos con el 64, perdón. Continuamos con la lectura. En los párrafos 21 dice, si usted deja el agua allí por algunos días, esta se convierte en un estanque. Usted deja el agua en una cisterna y esta se estancará y se llenará de sapos, lagartijos, culebras y acostumbrábamos llamarlos gusarapos, pequeños gusanitos. Yo no sé si ellos no son parásitos, son. Yo no sé cómo los llaman ustedes, pero algunas cositas entran al agua. Las que nosotros llamamos gusarapos, ustedes saben lo que es. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Oh, seguro que todos los que son gente popular lo saben.
se estanca el agua y entonces todos estos organismos amadores del estanque vienen con ella. Sencillamente vienen porque está estancada y por estar estancada trae con ella a los animales que gustan de las cosas estancadas. 22. Es una parte completa como nuestras iglesias hoy. Pienso que hemos dejado uno de los grandes pecados que la iglesia ha cometido hoy, igual que hizo Israel en su tiempo. Lo dejó a él, la fuente de agua viviente, y se han cavado sus propias cisternas de hechura humana, y se ha convertido en habitación de toda cosa que ama esa clase de agua. En ella vienen lagartijos, sapos y toda clase de germen sucio, porque es un estanque hecho por el hombre, y estas cosas se mantienen en este estanque. Un ejemplo perfecto de nuestras denominaciones hoy. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿por qué usted ataca a esa gente tan fuerte? Tiene que ser golpeada. Tiene que ser golpeada. Huyan de ella porque finalmente ella formará la marca de la bestia. Recuerden, esa es la verdad. Será la marca de la bestia. La denominación guiará directamente a ella. Ahora mismo está en camino para forzar por medio del poder. Miren, en el viejo imperio romano, eso fue exactamente lo que los llevó a aquella marca de la apostasía. Usted encuentra que ningún hombre podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Él tenía que tenerla. Párrafo 23. Solo habrá dos clases de personas en la tierra, aquellos con el sello de Dios y aquellos con la marca de la bestia. Solamente dos clases. Así que usted tendrá que tener uno o el otro. Y será una apostasía, una marca de una religión apóstata. Y tendrá una imagen de la bestia, como hemos estudiado. Encontramos que Roma era, es y siempre será la bestia. Exactamente, no hay manera de tener otra cosa, es Roma. ¿Y qué hizo Roma? Fue convertida de Roma pagana en Roma papal y organizó un sistema universal que forzó a todos a aceptar aquella región, perdón, a aquella religión, o eran sentenciados a muerte. Párrafo 24. Y es una cosa extraña que estos Estados Unidos aparecen en la escena y es como un cordero. Y un cordero tiene dos cuernos pequeños, ritos civiles y eclesiásticos. Y después del instante cuando eso era un cordero, encontramos que hablaba como dragón y ejerció todo el poder que el dragón tenía adelante. Y la Biblia nos dice que ellos dijeron, hagamos una imagen de la bestia. Una imagen es algo igual a otra cosa, y podemos verlo ahora mismo que la iglesia en su condición apóstata está formando el Concilio Mundial de Iglesias, lo cual es la imagen del poder de Roma y forzará a la gente a la misma cosa que hizo la Roma pagana o lo que hizo la Roma papal. De manera que no hay otra forma, no hay otra cosa, sino que esa es la verdad. Y por eso es que yo la estoy golpeando en mi edad, en mi tiempo. Es porque tiene que ser golpeada. El llamado viene para salir de allá, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Párrafo 25. Ahora, yo estoy comparando eso con estas cisternas sucias y mugrientas. Él es la fuente de vida. Él es el agua viviente. Y el hombre deja eso y cava para sí cisternas que solo pueden atrapar lo sucio. Eso es lo único que pueden atrapar. Y eso es lo que hace el denominacionalismo, atrapar todo lo que viene que quiere unirse. Ellos están deseosos de dejarlo entrar si tienen algún dinero o se visita de cierta forma, o se vista de cierta forma. No importa quiénes son ni de dónde vienen, ellos lo toman de todos modos. Párrafo 26. Ahora, otra vez encontramos que esta marca de la bestia que fue formada aquí, América es el número 13, fue nacida con 13 colonias.
tenía una bandera que tenía 13 estrellas, 13 franjas, y hasta aparece en el capítulo 13 de Revelación. Y América siempre ha sido una mujer representada en nuestras monedas. Aún la cabeza de indio en un centavo es el perfil de una mujer. Sabemos eso, conocemos la historia de ella. Todas las cosas, la campana de la libertad y todo lo demás, la estatua de la libertad, es todo es una mujer número 13. Bien, ahora es precioso ver estas cosas. Párrafo 27. Ahora, yo he predicho por revelación de Dios o una visión en 1933 que ocurrirán siete cosas antes del fin y que una de ellas, que Mussolini, que para entonces se estaba convirtiendo en dictador, se convertiría en dictador y también que haría una invasión e iría a Etiopía y la tomaría. Y el Espíritu había dicho, él caerá sobre sus pasos. Me pregunto si aún queda alguien de lo que aquellos tiempos en el tabernáculo, que recuerdo haberme oído diciendo eso en un sermón Redman, aquí abajo, cuando predicábamos muchos, muchos años atrás, hay alguno en el edificio esta noche que puede, que quede, que lo que estaban en el salón Redman, cuando yo prediqué eso, cuando ellos tenían el NRA fuera de allá atrás, en el primer término de Roosevelt. Creo que no hay ninguno aquí. ¿Hay alguno? Sí, uno. Hay uno, sí, la señora Wilson, la recuerdo. Mi esposa sentada allá atrás. Quedan dos de aquella vieja generación de aquel día, cuando ellos dijeron que esta NRA era la marca de la bestia. Yo dije, nada tiene que ver. Definitivamente no, la marca de la bestia no viene aquí, ella saldrá de Roma y este NRA no puede ser la marca de la bestia. Párrafo 28. Y ahora, recuerden que estas cosas fueron dichas. Dijo que Adolfo Hitler tendría un fin misterioso y que él declararía guerra contra los Estados Unidos. Y ellos construirían una gran casa de concreto en la cual hasta podrían vivir, y justamente allí los americanos recibirían una paliza. Y esto fue la línea Sinfrido, 11 años antes de que se empezara a construir. Y entonces dije, pero terminará y los estados ganarán la guerra. Y entonces dije que habrían tres ismos, nazismo, fascismo y comunismo. Y yo dije, todos terminarán en comunismo. Rusia los convertirá a todos en comunismo. Y yo dije, entonces la ciencia tendrá un gran desarrollo. El hombre se pondrá tan listo que inventará muchas cosas, hasta el punto que va a inventar un automóvil parecido a un huevo que tendrá algo parecido a cristales en la parte superior y sería controlado por alguna otra fuerza distinta a la del volante. Y ellos han hecho el carro. Párrafo 29. Y yo dije, entonces la moral de nuestras mujeres caerá en una degradación tal que ellas serán una desgracia para todas las naciones. Ellas van a usar las ropas del hombre. Van a continuar quitándose sus ropas hasta quedarse con aquella de la parte baja solamente. Eso es todo. Y finalmente ellas usarán únicamente una hoja de higuera. Y si ustedes notaron, en la revista Life del mes pasado, ellos tenían a la mujer vestida con la hoja de higuera. Y esa es la nueva bata o camisa de dormir, lo que ellas usan de noche, transparente, se puede ver a través, únicamente la hoja de higuera, solo esconde cierta parte de su cuerpo. Sin sostenes o tirillas, trajes del baño, sin sostenes, exponiendo el cuerpo. ¿Y cómo aquellas cosas han sucedido? Entonces dije, vi a una mujer levantarse en los Estados Unidos como una gran reina o algo así, y ella era muy bonita a la vista, pero de corazón malvado, y ella hizo que la nación marchara con su paso. Párrafo 30 por último. Pero yo dije, finalmente, él me dijo que mirara atrás hacia el este otra vez, y cuando lo hice,
vi que parecía que el mundo había explotado. Solo habían montes en todo lo que podía ver y rocas ardiendo habían explotado y habían salido del interior de la tierra. Y esto iba a suceder antes del fin del mundo. Y 5 de los 7 predicciones ya han sucedido en 33 años. Ahí estamos, regresando al tiempo final. Y entonces yo hablé en contra del sistema denominacional. Y en esta noche yo sigo creyendo que es un sitio inmundo, que es un lugar a donde entra la suciedad. No puedo creer que Dios tome tal cosa en su iglesia, porque tiene que ser nacido del Espíritu de Dios y luego limpiarlo antes de poder ser llamado suyo. El cuerpo místico de Cristo. Somos bautizados en el poder del bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en él por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas. Párrafo 31. Sí, este sistema de cisternas ciertamente es un ejemplo perfecto de denominación. Un hombre sabio debiera mirar y nunca entrar en ella, porque Dios ha probado a través de las edades que está en contra de ella y nunca ha obrado con ella, ningún grupo. Siempre que un hombre se ha levantado con un mensaje como Lutero, Wesley, Smith y Calvino, y ellos cuando comenzaron a organizarse, Dios dejó la cosa olvidada y nunca más la visitó en un avivamiento. Miren a través de la historia. Nunca ha habido un tiempo en que Dios haya tomado una denominación y haya hecho un avivamiento de ella en ningún lugar. Entonces, a través de la historia y por la Biblia, se prueba que es una cosa sucia a la vista de Dios. Por eso yo no quiero tener nada con ella. Y por eso es que yo estoy en contra de ella y tratando de sacar la gente fuera de ella. 32. Estamos invitados, como en Israel. Así es ahora, a mirar a Israel como ejemplo. Ellos, mientras se mantengan con esa fuente, están bien. Pero cuando ellos se fueron a cavar sus propias cisternas, sistemas hechos por hombres, entonces Dios los dejó completamente. Él nos hará lo mismo a nosotros. Ellos lo han abandonado a Él, la fuente de agua de vida. Esa era la queja que Dios tenía contra ellos. Hacer algo que ellos que pudieran decir, ¿ven lo que hemos hecho? 33. Ahora, cuando en el tiempo del viaje de Moisés, cuando Dios, por gracia, les había dado a ellos un profeta, les había dado un pilar de fuego para ir delante de ellos, lo había vindicado por medio de señales y maravillas. La gracia había provisto todas estas cosas. Israel aún quería ley. Ellos despreciaron la gracia para tomar la ley. Eso es exactamente lo que la gente hace hoy. Ellos desprecian la palabra para tomar un sistema denominacional, porque en aquellos ellos pueden hacer lo que quieren y seguirlo. Pero usted no puede hacerlo en Cristo. Usted tiene que vivir limpio y claro para poder estar en Cristo. 34. ¿Puede usted imaginarse a alguien dejando el pozo artesiano por un sistema o cisterna hecha por el hombre? ¿Puede usted imaginarse la condición mental de una persona que pudiendo beber agua fresca en un pozo artesiano, deje eso por una cisterna con sapos, lagartijos, gusarapos y todas las demás cosas?
No parece ni siquiera sensato para estar correcto, pero eso es exactamente lo que la gente ha hecho. Ellos han dejado la palabra, la verdadera fuente de poder de Dios, para beber de cisternas, y se han hecho cisternas para sí mismos. Ellos han hecho hoy lo mismo que hicieron entonces. Ellos dicen, él dijo, ellos me han dejado a mí. Él dijo aquí en el capítulo 2 y versículo 14 o 13 de Jeremías, él dijo, ellos me han dejado a mí la fuente de agua viviente. 35. Ahora vemos lo que es una cisterna. Vemos lo que ella atrapa. Vemos cómo es hecha. Es una cosa hecha por el hombre que sale de un techo sucio. El agua que cae choca con un techo sucio y lava el techo y lleva el agua sucia a través de un canal, por medio de un canalón hecho por el hombre, hasta un tanque hecho por el hombre. Y todo lo sucio se reúne allí y los gérmenes y las lagartijas y los sapos y cosas de la tierra como esas. Y noten, ellos son los animales sucios. Gusarapos estancados. Un gusarapo no puede vivir en agua clara. Si lo hace, el agua clara lo matará. Él tiene que estar en el estanque. 36. Y así es con un grupo de estos parásitos hoy. Usted no puede vivir en el agua fresca del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual ellos están tan firmemente contra la palabra. Y dice que ella se contradice a sí misma. Allí no hay nada para ella. Es porque ellos tienen que tener alguna clase de charco estancado en el cual moverse. ¿Correcto? Es lo mismo con sapos, lagartijos, renacuajos y cosas como esas. Ellos tienen que estar alrededor del pantano o de la charca estancada para vivir. Porque su naturaleza es para vivir allí. Y usted no puede cambiar al animal hasta que no cambia su naturaleza. Y usted no puede hacer que un hombre vea la palabra de Dios hasta tanto que su naturaleza sea cambiada. Y cuando su naturaleza es cambiada de lo que él es a un hijo de Dios y el Espíritu Santo, viene y entra en él. El Espíritu Santo escribió la palabra de Dios. Hoy yo estaba hablando con mi buen amigo, el doctor Lee Bailey, quien está presente ahora. Y él es un teólogo libre. Y por eso generalmente tenemos algunas discusiones muy buenas sobre la escritura, muy hábil. Y una vez él me preguntó que si yo pensaba que la primera evidencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas, hace muchos años. Le dije, no, no puedo ver eso. Él me dijo, yo tampoco. Dijo, a pesar de que se me enseñó eso, él dijo, ¿cuál cree usted que sería una evidencia? Le dije, la evidencia más perfecta en la cual puedo pensar es amor. Y así continuamos hablando de eso. Y luego yo pensé, eso suena muy bueno. Así que sostuve eso. Si un hombre tiene amor, pero un día el Señor me corrigió en una visión y él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era poder recibir la palabra. Amén. Ni amor, ni hablar en lengua, sino recibir la palabra. 38. Y entonces el doctor Bailey me estaba diciendo que eso es escritural. Él dijo, porque en Juan 14 Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu Santo, venga sobre ustedes, Él les revelará estas cosas que yo les he enseñado y les mostrará cosas por venir. Así que ahí está la evidencia genuina del Espíritu Santo. Él nunca me ha dicho algo erróneo. Allí está. La evidencia del Espíritu Santo es aquel que pueda creer la palabra, quien puede recibirla, porque Jesús nunca dijo, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes hablarán en lenguas. Él nunca dijo, el Espíritu Santo venga,
ustedes harán alguna de aquellas cosas, sino que él dijo, él tornará estas cosas mías y las mostrará a ustedes y les mostrará cosas que están por suceder. Así que allí está la evidencia genuina del Espíritu Santo de acuerdo al propio Jesús. 39. Así que todas estas sensaciones y cosas que la gente tiene y en los cuales sigue viviendo, usted puede ver por qué ellos lo hacen. Vean, se convierte en una denominación o en una charca estancada y nunca habrá una denominación hecha sobre la perfecta palabra de Dios. No puede hacerlo porque usted no se puede nominar o denominar a Dios. No, señor. La razón es que consiga un grupo de hombres que pueden creer la palabra. Permítales empezar una organización. Lo primero que usted sabe es que en un año allí habrá un grupo de ratas, riquis, con las cuales usted no puede hacer nada. Ellos se sujetan y usted no puede hacer nada por ello. No es el sistema de Dios, no lo es. Así que sabemos que esa cosa muere y se convierte en una cisterna y se convierte en un lugar donde cada cual se comprometerá en esto, aquello o lo otro, para traer miembros allí o dejar que la gente entre. 40. Encontramos que este sistema comenzó una vez allá en los días de los israelitas, cuando ellos estaban cavando esta cisterna. Y allí había un hombre y un grupo de fariseos quienes habían cavado alguna cisterna. Y ellos tenían a un hombre llamado Herodes, y él era un proclamador, gobernador del estado, y él bajó para oír un hombre que no malgastaba el tiempo neciamente con sus denominaciones. Él era un profeta, y ningún profeta ha tenido que ver nada con una denominación, sino que la odia. Este profeta empieza a decir, no digáis en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre, porque les digo a ustedes que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y trajeron a él un dignatario, y este dignatario había tomado a la mujer de su hermano por esposa. ¿Y qué fue lo que hizo y dijo aquel hombre al caminar hacia él? Ellos pensaron que él se comprometería y diría, ahora, señor, usted tome un buen asiento allí y usted debiera de, yo estoy muy contento de que usted esté aquí para escucharme hoy. Juan caminó rectamente hacia él y le dijo, no te es lícito tenerla. No, primerísima cosa que hizo fue regañarlo por su pecado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 41 dice, vean, las denominaciones hacen charlas estancadas donde los hombres pueden vivir con mujeres y donde las mujeres pueden cortarse sus cabellos y usar pantaloncitos cortos y cualquier otra cosa y aún así llamarse cristianas a sí mismas, pero en una fuente genuina, aleluya, del poder de Dios, ella no puede quedarse allí porque esta fuente la empujaría hacia afuera. Yo soy la fuente del agua viva. Ellos me dejaron a mí para hacerse sus propias cisternas. Ahora, una fuente de agua viviente. Encontremos lo que es una fuente de agua viva. Encontramos lo que es una cisterna. Ahora, ¿qué es una fuente de agua viva? Es un pozo artesiano. Un pozo artesiano. ¿Qué es eso, hermano Branham? Es un pozo que es, siempre viene de abajo y empuja su agua hacia arriba. Está fluyendo todo el tiempo.
Un pozo artesiano se mantiene a sí mismo siempre fresco y limpio. Es una fuente de agua viva. No es agua muerta y estancada, es viva. Está cambiando constantemente, trayendo algo nuevo todo el tiempo, moviéndose, viniendo de sus recursos. Ella saca sus recursos de su yacimiento, el cual es una fuente de aguas vivas regándose, limpiándose a sí mismas. Es una agua limpia para... Se mantiene a sí misma. Usted no tiene que esperar por las lluvias para llenar su estanque. Es siempre un burbujeo. Da su agua gratis. Usted no tiene que bombearla, moverla, torcerla ni unirla. Es sencillamente una fuente de aguas vivas. 42. Ustedes saben, usted toma estas cisternas viejas y tiene que hacer girar y girar la manivela y bombear y todas esas cosas para obtener un poquito de esa agua estancada. Pero una fuente de agua viva da el agua libremente sin necesidad de bombear o de unirse, nada más. Oh, yo estoy contento por esa fuente. Sí, señor. No necesita ningún filtro sobre ella para dejar pasar a los parásitos, porque ella viene de una profundidad tan grande allá en la roca que no puede haber parásitos allí. No tiene que tener un trapo educacional colgando sobre ella, eso es correcto. Algún sistema de fabricación mundana hecho por el hombre. Sabiduría denominacional para decirle a usted ante un psiquiatra si usted está capacitado para predicar. Ella no tiene ninguno de esos trapos sucios colgando sobre ella. Ella se las quitará tan pronto como usted los ponga allí encima. Usted no puede hacerlo. Esa fuente está brotando todo el tiempo. Si usted le pusiera uno de esos trapos encima, ella lo tiraría a uno a otro lado. Ella no tiene tiempo para tener encima un trapo denominacional. 43. Usted no necesita ningún filtro, ningún colador, ninguna bomba, ningún arranque, ninguno, nada más. Sencillamente ella está allí brotando hacia arriba. Ella no tiene que depender de las lluvias locales para llenarse. Lluvias son avivamientos, donde esa fuente, eso es, en esa fuente de vida, donde está el cuerpo muerto, allí se reunirán las águilas. Usted no tiene que bombear un avivamiento. Usted no tiene que bombear nada. Lo único que usted tiene que hacer es sencillamente venir a la fuente. Ella siempre está llena de agua buena y fresca y no hay fin para ella. Ella sencillamente se mantiene brotando. Usted no tiene que ir a la cisterna a decir, bueno, si llueve y se lava el techo del granero, tendremos algo para tomar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto no! Ese pozo artesiano está brotando agua buena y fresca todo el tiempo. Usted puede depender de él. Usted no tiene que decir, bueno, iré a esta cisterna vieja. Acostumbrábamos tomar de ella, pero hace mucho tiempo que no llueve. Les digo que quizá está seca. 44. Así son algunas de estas cisternas hechas por el hombre. Uno, usted puede entrar, si tiene algo casi grande, un grado cobo, vendiendo algo o algún tipo de cosa. Grandes fiestas, juegos de cartas y fiestas en el sótano, toda clase de cosa. Usted podrá encontrar la casa llena. Pero cuando usted va hacia donde esa fuente está brotando siempre, la gente está allí tomando un buen trago de agua fría. Usted puede depender de ella. Dicen, ellos no han tenido ni un avivamiento en 10 años. Si usted vive por la fuente, ella siempre tiene un avivamiento en acción. Párrafo 45. Como dije el pequeño Gales, o una vez cuando ellos tenían el avivamiento Gales en acción, habían algunos dignatarios de los Estados Unidos. Algunos de estos grandes doctores en divinidad fueron en Gales para investigar dónde y sobre qué era todo aquello. Así que tenían sus cuellos doblados y sus sombreros de pico y ellos estaban caminando por la calle. Y aquí viene un pequeño polizonte solo, girando su macana y silbando. Allá en la cruz donde murió mi Salvador,
Allí yo clamo por limpieza para el pecado. Allí la sangre fue aplicada a mi corazón. Gloria a su nombre. Caminando por la calle. Así que ellos dijeron, este parece ser un hombre religioso, vamos a preguntarle. Y ellos le dijeron, Señor. Él dijo, sí, Señor. Uno de ellos dijo, estamos aquí de los Estados Unidos, somos una delegación. Venimos aquí para investigar el llamado avivamiento galés. Somos doctores en divinidad y estamos aquí para verlo. Él dijo, queremos saber dónde es el avivamiento y dónde se lleva a cabo. Él dijo, señores, ustedes han llegado. Yo soy el avivamiento galés. Amén. El avivamiento galés soy yo. Aquí es donde está. Amén. 46. Así es cuando usted vive por esa fuente de agua viva. Está viva todo el tiempo. Brotando más y más y más y más. No hay fin para ella. No hay que ir a ver si hay alguna agua. O casi tuvimos lluvia o mucho tiempo atrás. Eso no es ella. Es la fuente de agua viva. Como digo yo. Ella da su agua gratis. Usted no tiene que poner trapos en ella para ver si algún trapo educacional antes de enviarlo o predicar y ver si sus palabras son correctas, si las habla bien, si usa los nombres y pronombres y adjetivos y así sucesivamente. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que son. Pero él está viviendo en la fuente justamente igual. 47. Ella no tiene que depender de las lluvias locales para llenarse o de los avivamientos locales porque ella no tiene que hacer eso porque su poder y su fuerza está dentro de ella. Ahí es donde está la palabra, su propio poder. Cuando un hombre puede recibirla en su corazón, ella tiene su pureza, ella tiene su poder, está bien en la palabra misma, resalta para vida. Israel se apartó de ella, se vio en problemas. Cada vez que se apartó de ella, se vio en problemas. Lo mismo que hacemos nosotros ahora. Cuando el avivamiento se aleja de eso, entonces no es bueno. Él mismo se hace algunas cisternas o algunas cisternas estancadas y allí va. Pero él siempre les ayudó a ellos. Las quejas en el Mar Rojo. Luego cuando ellos murmuraron, aún en todo aquello, Él había prometido, les había hecho una promesa. Él los debió haber hecho regresar allí mismo, según lo vemos. Pero Él les había prometido llevarlos hasta allá. ¿Qué hizo Él? Aquellos hijos de Israel, Él les proyectó el pilar de fuego. Proveyó, perdón, el pilar de fuego y todas las cosas para vindicación, su profeta. Y ellos los guiaron hasta el mar. Y allí siempre hubo problemas en contra. Y aquí viene el faraón y su ejército. ¿Y saben ustedes lo que Dios hizo? Él sencillamente abrió aquella cisterna estancada llamada Mar Rojo. El mar muerto es la cosa más muerta en el mundo. Es realmente muerto. Está estancada. Nada puede vivir en él. Y él lo abrió y los llevó libremente hasta el otro lado. Él los llevó a donde no tendrían que estar limitados por tales cosas como aquellos. Párrafo 49. Ellos en el desierto encontraron que no se podía depender de los estanques. Estaban secos. Encontraron que habían ido de un ojo de agua a otro. Cuando ellos estaban en el desierto, se estaban muriendo por un trago de agua y fueron a este tanque aquí, un charco. Se habían secado. Ellos no podían pensar que volverían a tomar un trago de agua. Y entonces, en el lugar más inverosímil de todo el desierto, encontraron el agua. Fue en una roca. Fue en una roca el lugar donde menos probabilidad hay que el hombre encuentre agua. Será una roca seca en medio del desierto. Pero vean ustedes. Dios hace cosas como esas, en el lugar menos probable, en la forma más extraordinaria. Eso es lo que siempre hemos tenido. Amén. Párrafo 50, por último. Ellos piensan que ustedes tienen que tener una denominación grande para reunirse y permitir que se junten todos y tener un gran cordoncillo alrededor y así sucesivamente y tener miles que cooperen y todo así para tener un avivamiento.
Algunas veces Dios toma a un viejito que ni siquiera conoce su ABC y justamente de entre un grupo de gente iletrada que escasamente puede diferenciar la mano derecha de la izquierda y puede levantar un avivamiento que estremece al mundo. Él lo hizo en el tiempo de Juan. Él lo ha hecho en el tiempo de los profetas. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos fue educado, pero Dios pudo tomarlos y hacer algo con ellos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas, párrafo 51. En esta roca salió el agua. Él fue la roca y él encomendó a esta roca y tenía que ser herida. Y él dio agua fresca, pura y limpia en abundancia para que todos pudieran beber. Amén. Él salvó a todos los que bebieron de ella, una semejanza perfecta con Juan 3:16. Gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hirió aquella roca en el Calvario. Nuestro juicio fue sobre Él. De él vendría el espíritu de vida que nos daría vida eterna a usted y a mí. Aquello allá en el desierto fue una parábola perfecta de ello. Ellos no tuvieron que jalar, cavar, bombear, ni nada. Sencillamente participar de lo provisto por él libremente. Cuando ellos no tenían que sacarla de un pozo. Ellos no tenían que jalarla con un cántaro. Ellos no tenían que tener ningún viento para obtenerla. Ellos solo tenían que beber de ella. Amén. Y eso es todo lo que hay que hacer ahora. Usted no tiene que unirse con nada. Usted no tiene que arrodillarse en el altar y hacer alguna obra, bombear en ella. Usted no tiene que repetir y repetir y repetir una palabra hasta tener una confusión de lenguaje. Lo único que usted tiene que hacer es solo beber de él libremente, de la forma provista por Dios, sin bombear, sin empujar, sin nada. Sencillamente tome de ella libremente. Nada que tenga que hacer, solo beber de ella. Eso es solo creer. Es todo lo que puedo decir. Usted no tiene que hacer nada por ella. No tiene que cavar para obtenerla. Ellos nunca tuvieron que tirarse al suelo a clamar toda la noche por ella. Ellos solo bebieron de ella. Ella estaba herida y lista. Eso es correcto. 53. Yo estoy mirando a un hombre que ahora está allá en la parte de atrás del salón. Yo recuerdo haberle dicho a él eso una vez en un granero viejo, en un pesebre. Y él dijo: "Pero yo no soy bueno". Le dije: "Yo sé que usted no es bueno". Y le dije: "Yo tampoco lo soy". Pero le dije: "Usted está mirando a lo que usted es. Deje de mirar a lo que usted es y mire a lo que él es". Y dijo: "Si yo solo pudiera deshacerme de estos cigarrillos, hermano Branham, yo sería un cristiano". Le dije: "No se deshaga de ellos. Usted está tratando de hacerse bueno para luego venir a él. Él no vino a salvar hombres buenos. Él vino a salvar hombres malos que sabían que eran malos". Él dijo: "Bueno". Yo le dije: "Escuche, usted no quiere ir al infierno, ¿no es cierto?". Él me dijo: "No". Yo le dije: "Bueno, usted no tiene que ir. Él murió para que usted no tuviera que ir". Él me dijo: "¿Qué tengo que hacer?". Yo le dije: "Nada. Es así, sencillo". Él me dijo: "Pero si yo pudiera". Yo le dije:
Y vuelve usted con los cigarrillos otra vez. Deje de pensar en esos cigarrillos. Solo recuerde, piense en él, en lo que él hizo, en lo que él es, no en lo que usted es. Usted no es bueno y nunca lo fue ni lo será, sino lo que él es. Él es el único. Y le dije, ahora, la única cosa que usted tiene que hacer si él tomó su lugar aquí es aceptar gustosamente lo que él hizo. La única cosa que usted tiene que hacer es aceptarlo. Él dijo, ¿por qué? Eso es sencillo. Yo haré eso. 54. Yo le dije, aquí está el arroyo. Lo llevé allí arriba y lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Alguna de su gente está por aquí y yo sé cómo ellos se mofaron de mí por hacer eso. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo había visto en el hombre algo que era genuino. Yo pude verlo allí y lo llevé y lo bauticé en el nombre del Señor Jesús. Y cuando hicimos eso, no fue mucho tiempo después de eso que yo bajaba para la casa de su hijo. Vimos una visión de un árbol partiéndose por cierto lugar y el hombre cayó, casi se rompió la espalda. Lo llevé al hospital y aquella noche el Señor me reveló que aquel fue el final de los cigarrillos. Así que al otro día él quería algunos cigarrillos. Yo dije, le compraré un cartón y se lo llevaré. Usted solo observe y vea. Sus días de cigarrillos se han ido. Desde entonces, él no ha fumado uno. Nunca ha deseado uno. Dios, vea, lo primero que usted tiene que hacer es venir a esa fuente. Usted tendrá que venir a esa agua, comprendiendo que no hay nada que usted pueda hacer. Es lo que él hizo por usted. Usted no tiene que cavar. Usted no tiene que bombear. Usted no tiene que dejar esto. Usted no tiene que dejar aquello. Lo único que usted tiene que hacer es ir allí y beber. Eso es todo. Si usted tiene sed, beba. Amén. 55. Ahora, él era la roca. Dios lo hirió a él por nosotros. Y él dio agua pura y limpia en abundancia. Él aún lo hace hoy a todo aquel que pueda creer. Esta es su gracia para su pueblo, para nosotros, desde luego. Hay algo allí igual que lo hay en la gente de hoy. Están listos para recibir lo que puedan tomar, pero no quiere ofrecer ningún servicio a cambio. Israel estaba listo para beber de la roca, pero no querían dar a Dios el servicio que se le debía a él. Y él siempre nos está dando un servicio. Ustedes saben que no podemos ni respirar sin él. Amén. No podemos respirar sin el servicio de Dios. Así de dependientes somos de él. Y aún casi nos parte en dos si tratamos de hacer, tenemos que hacer algo para él. Él nos pide que hagamos algo. Ir a ver a alguien, ir a orar por alguien, ir y ayudar a alguien. Hacer eso casi nos rompe a nosotros. Pero no queremos hacer nada para servirle a él. Su queja era, ellos me han abandonado a mí, la palabra. Y en cambio han aceptado una cisterna rota. Han aceptado, ellos me han abandonado a mí, la fuente de vida, la fuente de agua de vida. Y ellos desean y prefieren beber de una cisterna estancada. ¿Pueden ustedes imaginarse a una persona que, habiendo aquí un pozo artesiano que está produciendo agua caliza del mismo corazón de las rocas, desde el yacimiento de arena tan fría y buena para como puede ser, y que prefiera beber de una cisterna que ha lavado el techo del granero, los cobertizos y toda la parte de afuera del edificio, y pone eso justamente dentro de la cisterna allí,
donde se filtra el agua del drenaje del granero, el establo, el pesebre y todas esas cosas drenando hacia adentro de la cisterna, y luego queremos, prefiera beber de eso antes que ir a ese pozo artesiano. Tiene que haber algo malo en la mente de esa persona. Eso es correcto. 57. Y cuando un hombre o una mujer toman una denominación que permita cabellos cortados, usando pantaloncitos cortos, maquillaje, toda esta clase de bagatelas y alguna clase de programa y todo esto sucediendo, y pueden ir a las boleras y toda esa insensatez de afuera, y se ponga con eso y les guste eso más que lo que hace la vieja y anticuada palabra de Dios, que corta y labra y de mujeres hace damas, y las toma, las hace vestir correctamente y actuar correctamente, que quita de usted el cigarrillo y tabaco y los juramentos y maldiciones y mentiras y robos, y quita de usted a todo el mundo y le da a usted algo que es una satisfacción perfecta. ¿Por qué un hombre o una mujer va a tales cosas como esas buscando sentirse bien? ¿Cómo puede usted sentirse bien en eso? ¿Cómo puede usted obtener un trago fresco de una cisterna estancada? ¿Por qué es que una persona, si una persona va a beber a una cisterna estancada cuando hay un pozo artesiano abierto, usted dirá, hay algo malo con la mente de ese hombre? Y si un hombre o una mujer ven a tal lugar para pan, a tal lugar para buscar confort, hay algo malo espiritualmente con esa persona. Ellos no quieren la palabra. Eso demuestra que su naturaleza sigue siendo de rana o renacuajo o alguna otra cosa. Eso es correcto. Algo en esa naturaleza que guste de esa charca estancada, porque esas clases de cosas no pueden vivir en una fuente de agua fresca. Ellos no pueden. Es agua fresca. Ellos no pueden hacerlo. 59. Ahora, la queja fue que ellos lo dejaron. Y hoy han hecho la misma cosa. Ahora, miren la mujer en el pozo. Bueno, ella vino a la cisterna de Jacob. Y ella había estado buscando el agua allí todo el tiempo, en la cisterna de Jacob. Pero la cisterna de Jacob, podemos llamar la denominación, porque él cavó tres de ellas y esta él la cavó. Ahora, ella tenía una gran historia. Ella dijo, ahora, nuestro padre Jacob hizo este pozo. Él bebió de él y su ganado y todo. ¿No es eso lo suficientemente bueno? Él le dijo, pero con el agua que tú sacas de ahí, vuelves a tener sed. Tienes que regresar a buscar. Dijo, pero el agua que yo te doy es una fuente, un geyser, brotando de su interior. Y no tendrás que venir aquí a buscarla. Estará justamente contigo. 60. Pero noten que cuando ella descubrió que una fuente escritural le había hablado por medio de una señal escritural, la cual ella había estado buscando, dejó aquel sistema denominacional de Jacob y jamás regresó a él, porque había encontrado la roca real. ¿Ven? Ella corrió a la ciudad. Ella había entrado con pecados. Ya no era una mujer mala. Ella dijo, vengan a ver a quien he encontrado. Es un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? Ella, aquella cisterna podía haber estado muy bien. Ella había servido su propósito. Ahora ella estaba en la verdadera fuente. La cisterna había estado muy bien hasta que la verdadera fuente fue abierta. Pero cuando viene la verdadera fuente, entonces la cisterna pierde su fuerza. Ella encontró que allí
había un mejor lugar para beber. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: Y hay un lugar mejor. Hay un lugar mejor y es en Cristo. Y en San Juan 7, de 37 y 38, Jesús dijo al final de la fiesta de los tabernáculos: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos ellos estaban regocijando. Ellos tenían un chorrito de agua saliendo debajo del altar y allí estaban todos ellos bebiendo de esto en celebración de la fiesta. Y dijeron, nuestros padres bebieron de la roca espiritual en el desierto. Vean, ellos mismos se habían cavado una cisterna. Ellos sacaban alguna agua estancada de algún lugar y salía por allí debajo del templo. Y todos ellos se reunían alrededor de esta agua y bebían y decían, años atrás nuestros padres bebieron en el desierto. Jesús dijo, yo soy aquella roca que estuvo en el desierto. Ellos dijeron, nosotros comimos el maná que Dios envió del cielo. Él dijo, yo soy el maná. Aquella fuente estaba parada entre ellos. Aquel pan de vida estaba parado entre ellos y aún así ellos no lo quisieron. Ellos prefirieron sus cisternas porque el hombre había hecho esto y Dios había enviado aquello. Exactamente esa fue la diferencia. Se habían construido sus propias cisternas. Él dijo, si algún hombre tiene sed, venga a mí y beba. Él es aquella fuente. Y cuando había dicho la escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. ¡Oh! Él es aquel pozo artesiano. Ríos de agua viva correrán por su vientre. Él es aquella roca que estaba en aquella. Fue la roca de Agar cuando se vio en problemas. Cuando su niño estaba a punto de morir. Cuando ella fue puesta afuera del campo y estaba ya afuera en el pequeño Ismael. Con el pequeño Ismael. Se había acabado el agua de la cisterna que ella llevaba consigo. Y ella dejó al pequeño Ismael debajo de un arbusto y caminó una distancia como de un tiro de flecha y clamó. Y ¡oh! Porque ella no quería ver cuando el niño muriera. Y el ángel del Señor le habló y ella encontró el verlo. Hyrule, y la fuente que estaba fluyendo y aún continúa fluyendo hasta el día de hoy. Él fue la roca Berla Hyrule de Agar allá en el desierto. Párrafo 63. En aquel día estaba parado aquí en la fuente llena con sangre, parado allí en el templo. Tiempo de tormenta. Él fue aquella fuente abierta en la casa de David para limpiar el pecado, para limpiar el pecado que aparece en el capítulo 13 de Zacarías. Él era aquella fuente en el Salmo 36:9. Él era la fuente de vida de David. Él aún es aquella fuente en la casa de David y era el poeta. Allí en su corazón el poeta dijo, hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen bajo la corriente y dejan todas sus manchas de pecado. Es aquella fuente de vida, fuente de agua. Él es la palabra de Dios. Párrafo 64. La gente de este día lo ha dejado a él. La verdadera palabra, el agua de vida, y han hecho para sí cisternas denominacionales. Y nuevamente han labrado, han cavado. Y ahora encontramos que ellos han tenido cisternas rotas. Y entonces esta cisterna está llena con gérmenes de incredulidad, de ostentación, de programas educacionales y cosas así, lo cual es contrario a las promesas de Dios. Ellos son incrédulos de la palabra. Ahora, la Biblia dice que estas cisternas que ellos se han hecho están rotas. Una cisterna rota es aquella que tiene un escape y se está filtrando. ¿Qué está haciendo? Se está filtrando dentro de un pozo o sitio inmundo llamado Concilio Mundial de Iglesias. Y ahí los está llevando la cisterna rota. Todo
porque ellos lo han dejado a él y tienen la fuente de agua viva e hicieron estas cisternas, cavando grandes sistemas denominacionales de aprendizaje, educación y cosas como esas. Esas son las clases de cisternas que ellos están cavando hoy, donde el hombre tiene que tener un PhD, D, o LLD, o un bachillerato en artes, o algo así, antes de que siquiera pueda predicar. Cisternas que han sido llenas con teología hecha por hombres. Ellos llevan a estas grandes escuelas de aprendizaje y allí les inyectan su propia teología hecha por hombres y los envían con eso. ¿Qué día el que estamos viviendo? Cisternas hechas por hombres. No molesta el con corazón, la cosa se ha convertido en un mal olor. Oh, vaya, es porque la gente está bebiendo de eso. Párrafo 66. ¿Y qué hace la gente cuando quiere alegría? La gente, en lugar de aceptar la alegría del Señor, se van al pecado buscando alegría. Gente que va a la iglesia y reclaman ser siervos de Cristo, cuando se ponen realmente nerviosos, prenderán un cigarrillo. Y cuando quieren alguna diversión, se ponen sus ropas inmorales y salen y cortan la grama cuando pasa un hombre para que él les sirve. Hacen cualquier cosa para ser popular. Quieren parecerse a las estrellas de cine. Esa es su satisfacción. Cuando Jesús dijo, yo soy su suficiencia, la razón por la cual ellos van eso es porque no quieren beber de esa fuente. Ellos la han tirado al suelo, no quieren beber de ella. Ellos mismos se unen a alguna clase de cisterna hecha por el hombre o alguna clase de cisterna que está llena de toda clase de cosas del estanque, de manera que ellos puedan seguir igual. Ayer teníamos los nenes en el río, o creo que fue el sábado en la mañana. Bajamos, Billy había estado pescando en el bote. Llevamos a los nenes, mi nietecito, mi hija y mi hijo pequeño. Y fuimos río arriba para correr en bote. Usted ni siquiera puede disfrutar de una carrera en bote en el río por lo inmundo, sucio y vil de la gente que está allí, medio desnudos, al lado de hombres. Al lado de nosotros iba un bote con un grupo de muchachos de 12 a 14 años, cada uno con una lata de cerveza y un cigarrillo en la mano. Ellos llaman a eso pasando un buen rato. ¡Oh, vaya! ¿Cuánto durará este mundo con un sistema total? Sistema tal, o perdón, 68. Entonces, para librarse de su propio pensamiento de que cuando mueran irán al infierno, lo hacen que se unan a una de estas cisternas de hechura humana. De manera que la cisterna contiene el mismo tipo de gente. No es sino un grupo de gusarapos sucios e inmundos del mundo. Y ellos mismos se asocian con eso, porque, como mi padre acostumbraba a decir, pájaros de una misma pluma caminan juntos. Ellos no pueden venir a la fuente y ser limpios de esa vida de pecado. Ellos quieren vivir allá afuera y aún así mantener un testimonio de que son cristianos. ¿Por qué? Ellos se han apartado de él, de la fuente verdadera de alegría, de la vida y la satisfacción perfecta. Por esa razón lo hicieron. Por eso es que quieren unirse. Ellos tienen allí alguna clase de gente que cree en esa cosa. Párrafo 69. No hace mucho tiempo que el hermano Fried y el hermano Tom y yo, un grupo de nosotros, fuimos a una notable iglesia bautista en la ciudad de Tucson para ver si podíamos encontrar algo que nos diera quizá algún sentimiento de frescura. Y el ministro dijo algo sobre la gente en Egipto, que cuando ellos se fueron estaban comiendo ajos y así sucesivamente, y que ellos querían regresar y comer y aquello. Dijo, es igual que la gente de hoy. Y nosotros dijimos, amén. Yo jamás había visto semejante grupo. La iglesia completa dejó de mirar al predicador y miró hacia atrás para ver quién había dicho amén. Pareció matarlos de susto. Ellos no conocían eso. Cuando David dijo, haced ruido con júbilo al Señor, alabadle con arpas, alabadle con salterios, todo lo que respira alabe al Señor y vosotros alabad al Señor. Dios se regocija en su pueblo. Dejémosle, si aprenden que digan amén, cuando se diga algo, bien dicho, amén, gloria a Dios. Párrafo 70, por último. ¿Por qué no tornarse de este sistema, de esta cisterna del mundo, al fiel sistema de Dios?
el cual es el pozo artesiano Jesucristo. ¿Por qué ustedes no se tornan a Él? Donde Dios es nuestro suplidor de abundante gozo, nuestro suplidor de abundantes alabanzas, nuestro suplidor de satisfacción abundante. La tranquilidad de mis nervios viene de Dios. Cuando estoy en llanto, encuentro mi satisfacción en Cristo, no un cigarrillo, no con las en las cosas del mundo, no en la unión con algún credo, sino encontrarlo a Él, a la palabra prometida, donde Él dijo: si me fuere, volveré otra vez para de recibiros. Yo encuentro mi gozo en eso. Él es mi gozo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 71 al 80. Amén, amén. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas, párrafo 71. Ellos dicen hoy que uniéndose a estas cosas y haciendo este concilio mundial de iglesias, van a ser un mejor lugar para vivir. En mi opinión, ellos harán un mejor lugar para pecar. Eso es justamente. De todas maneras, la cosa completa es pecado. No es para vivir, sino para morir. Hacernos un lugar para sentarnos, un lugar para pecar en lugar de un lugar para vivir. Cualquier cosa fuera de Cristo, de Jesucristo y su palabra de vida es una cisterna rota. Cualquier cosa que trata de sustituirla, cualquier cosa que usted trata de hacer para que le traiga paz, cualquier cosa que usted trata de hacer para sentirse bien, cualquier clase de alegría que usted recibe de cualquier otra cosa que sea un sustituto de esto, es una cisterna rota llena de suciedad. Él da la satisfacción perfecta. 72. Recuerdo que algunos veranos atrás, yo salí por la puerta de atrás. Allí había un joven que me dijo: ¿sabe por qué usted está siempre hablando así de las mujeres que usan pantaloncitos cortos y esas cosas? Porque usted es un hombre viejo. Dijo, esa es la razón. Yo le dije, mire, ¿cuántos años tiene usted? Me dijo, 27. Le dije, cuando yo era muchos años más joven que usted, predicaba la misma cosa. Yo encontré la fuente de la satisfacción. Él es mi porción, amén. Mientras que Él supla eso, esa es la belleza. Ese es mi arte. Es mirarlo a Él, vigilando la obra de sus manos y viendo lo que Él está haciendo. No hay otra fuente que yo sepa. Oh, preciosa es la corriente que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada sino la sangre de Jesús. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel, donde los pecadores sumergen, dejando toda su mancha de pecado. 73. Les estoy diciendo que no hay otra fuente que yo sepa, sino aquella fuente. Ella me limpió cuando estaba sucio. Ella me mantiene limpio porque yo quiero vivir justamente en ella. Y vivir de esta agua, perdón, y beber de esta agua fresca que llena mi alma de gozo. Puede estar tan, tan deprimido y sentir que difícilmente puedo ir a ningún otro lugar. Entonces me puedo arrodillar y poner mi dedo sobre una promesa y decir: Señor Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi satisfacción. Tú eres mi todo en todo. Puedo empezar a sentir algo burbujeando dentro de mí y salgo de ello. Amén. 74. Como yo pasé de los 50 años despierto en la mañana, ustedes saben cómo es. Usted difícilmente puede sacar un pie fuera de la cama. Vaya, difícilmente puede hacerlo. Y alguien tocando a la puerta o Billy diciéndome que en algún lugar
hay una emergencia y yo tengo que ir y pienso, ¿cómo puedo hacerlo? Trato de poner un pie afuera. Pienso, tú eres la fuente llena con mi fuerza. Amén. Mi fortaleza y mi ayuda vienen del Señor. Tú eres mi pozo artesiano. Tú eres mi juventud. Aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se remontarán con sus alas como águilas. Ellos correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Señor Dios, este es mi trabajo. Soy llamado al puesto del deber. Y lo primero que usted sabe es que algo empieza a gorjear, a hacer glu, glu, como el agua dentro de mí. 75. El otro día yo estaba en una reunión en un pequeño lugar en Topeka, Kansas, y allí había un muchacho, un predicador joven, uno de mis primeros patrocinadores, el hermano Roy, que está aquí, recuerda el lugar. En este gran lugar había un ministro, se había metido debajo de un techo o lugar para flaquear. Y estaba amasando hasta aquel punto. Aquel amiguito iba a morir. Su hígado había reventado, su vaso se le había salido de sitio. Toneladas le habían caído encima. Me senté a hablar con la esposa en el desayuno. Le dije, esposa, usted sabe que Jesús está aquí. ¿Usted sabe lo que él haría? Le dije, cuando él me patrocinó, yo creo esa palabra. Él estaba patrocinando a Cristo. Le dije, ese es un truco del diablo. Le dije, si Jesús estuviera aquí, él habría puesto sus únicas manos sobre él. Ese muchacho se pondría bueno. No me importa que su hígado esté reventado. Él se podría bueno. Porque Jesús caminaría hacia allí sabiendo exactamente quién era él. Él conoció su llamado. Las escrituras estaban correctas, vindicando en él que él sabía quién era. Y ni una sombra de duda. Él pondría sus manos sobre él y diría, hijo, sé sano, sal de allí. Yo le dije, entonces, en el infierno no hay suficientes demonios para matar a ese muchacho. Dije, él se pondrá bueno. Pero dije, usted ve, él era Jesús, las manos santas de Dios. Dije, yo soy un pecador, nací por el sexo. Tanto mi padre como mi madre eran pecadores y yo no soy nada bueno. Y dije, pero ¿sabe usted una cosa? Si el Señor me diera una visión y me enviara allá, entonces sería diferente. Dije, yo iría, pondría mis manos sobre él y él se levantaría de esa cama si él me da esa visión. 76. Entonces me puse a pensar, después de todo, si era la visión, ¿qué era aquello? Eran las mismas manos sucias sobre él, el mismo hombre orando por él, las mismas manos sucias. Entonces empecé a pensar, yo soy su representante, entonces Dios no me ve a mí. La sangre de aquel justo está allí sobre el altar. Ella intercede por mí. Él es mi suficiencia. Él es mi oración. Él es mi vida. Dije, lo único que me haría poner mis manos sobre él es la fe. Porque tengo fe en la visión y aún sin visión, la misma fe haría la misma cosa. Así que yo mismo me considero nadie, pero reconozco en él mi todo. Él es mi vida. Él es quien me ordena. No me envía ninguna denominación. Él me ha enviado, aleluya. Voy en su nombre. Ahora yo impondré mis manos sobre él. Caminé hacia allá, impuse las manos sobre aquel muchacho. Y esa noche, él estuvo en la reunión completamente bien. Amén. 77. Oh, sí. Él es esa fuente. No conozco otra fuente, nada sino la sangre de Jesús. Yo tengo mala reputación, soy un renegado, cada uno de nosotros lo es, pero ante Dios
somos perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo puede usted ser perfecto? Porque uno perfecto nos representa allí. Aquella fuente está allí todos los días, fresca, sin nada estancado, sino fresca siempre y limpia todos mis pecados. Él es esa fuente. 78. Ahora, cerrando, puedo decir esto. Cualquier cosa que sea diferente de esto es una cisterna rota y finalmente dejará escapar lo que usted ponga adentro. Si usted está poniendo toda su esperanza, todo su tiempo y todo en una de estas cisternas estancadas, Jesús dijo que eran cisternas rotas. Jesús dijo que estaban rotas y dejarán salir cualquier cosa que usted ponga en ellas. Usted no puede ir muy lejos con ellas porque se salen, porque Él es el único camino a la verdad, a la vida y al gozo eterno y a la paz eterna. Él es el único y el único camino a esas cosas. Oh, vaya, Jesucristo es la fuente inagotable de vida. ¿Por qué? ¿Y quién es Él? La palabra, Él mismo. La palabra, la vida, la fuente. Él mismo ayer, hoy y por siempre. Para el verdadero creyente, el gozo supremo, la vida suprema y la satisfacción suprema está en Cristo, sin bombear, sin jalar, sin unirse, sin fianza, sencillamente creyendo y descansando. Eso es Él para el creyente. Amén. 79. Cuando el padre Abraham, Él nunca jaló, Él nunca se agitó, Él nunca se preocupó, Él nunca se cansó. Él tenía la palabra. Amén. Él estaba sobre el pecho de El Shaddai. Cuando Abraham tenía 100 años de edad, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el poderoso. La palabra hebrea es el Shaddai, que significa el único pecho. Y tú estás viejo y tus fuerzas se han ido, pero colócate en mi seno y alimenta tus fuerzas de esta fuente. Amén. ¿Para qué se alimentaba él mismo? Un nuevo cuerpo. Él tuvo el niño por Sara y 50 años más tarde tuvo 7 hijos por otra mujer. ¡Oh, el Shaddai! El Viejo Testamento muestra lo que Él hizo. El Nuevo Testamento dice lo que Él hará. ¿Amén? En el Viejo Testamento. 80. Como el aire está apagado, me daré prisa y terminaré aquí en un minuto. Me gustaría decir esto antes de cerrar. Una vez tuve un buen ejemplo de esto. Yo estaba patrullando y mucha gente aquí en los alrededores de Georgetown y Milltown acostumbraba a ir a una fuente que había en la colina. Era un pozo artesiano, brotaba alrededor de un chorro de agua como de 4 o 5 pies, sencillamente brotando todo el tiempo y una gran fuente alrededor y justamente alrededor había un montón de polio y distintos géneros creciendo allí, como la hierbabuena. Y yo acostumbraba a ir allí cuando tenía sed, para llegar a aquella fuente. Y me echaba entre estas cosas y sencillamente bebía y bebía y bebía y esperaba. Y año tras año yo seguía viniendo a esta misma fuente. Y ella nunca cesaba ni en invierno ni en verano. No se congelaba. Un pozo artesiano no se puede congelar. ¡Oh, no! No importa cuán frío se ponga. El frío no va a congelarlo. El frío congelará la cisterna. Un poco de escarcha lo hará. ¿Ven? Pero cualquier cosa que está en movimiento tiene vida en sí. Se está moviendo constantemente. Y usted no puede congelar el pozo artesiano. No importa cuán deprimido esté el espíritu alrededor del lugar. Este pozo está siempre vivo. Viva en ese pozo. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Vera. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1964. Para concluir con la lectura, en los párrafos 81 dice: y yo notaba cuando pasaba y bebía el agua fresca. Oh, vaya, usted no tenía que preocuparse. ¿Habrá dejado de correr cuando yo llegue allí? Ha estado corriendo. Un viejo agricultor me dijo: mi abuelo bebió de allí y dijo: nunca se ha secado ni nada. Sigue siendo el mismo pozo, fluyendo hacia el río azul allá. Oh, pensé, oh, vaya, qué buen lugar para el agua. Yo me salía de mi camino casi una milla para llegar a aquel lugar, porque era realmente un gran lugar para beber. ¡Oh, qué cosa buena era aquella agua! ¡Oh, vaya! Yo salía al desierto en Arizona y continuaba pensando en ello. ¡Si yo pudiera echarme al suelo en aquel maravilloso pozo! Como dijo David una vez, ¡oh, si yo pudiera beber de aquel pozo una vez más! ¡Si pudiera llegar allí! Un día me senté y tenía ciertas cositas graciosas que me habían sucedido y dije: ¿qué te hace tan contento todo el tiempo? Yo desearía poder estar así de contento, porque yo nunca te he visto triste desde que estoy viniendo aquí. No hay ni una sola cosa triste a tu alrededor. Dije: tú siempre estás lleno de gozo. Tú estás brincando y burbujeando continuamente. En invierno o en verano, en el tiempo que sea, tú estás siendo lleno de gozo. ¿Qué te hace? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por qué yo bebo de ti? No, dijo, bueno, quizá es porque los conejos beben de ti y a ti te gusta eso. No, dije, bueno, ¿qué te hace burbujear así? ¿Qué te hace tan contento? ¿Qué te hace estar siempre lleno de gozo? Dije, ¿es porque los pájaros beben de ti? No. ¿Es porque yo bebo de ti? No. Dije, bueno, ¿qué te hace tan lleno de gozo? Y si aquel pozo hubiera podido contestarme, hubiera dicho: hermano Branham, no es porque usted bebe yo aprecio eso, ni porque yo proveo agua para los pájaros. Yo proveo agua para cualquiera que quiere beber. Lo único que usted tiene que hacer es venir aquí y beber. Pero lo que me alegra no es mi burbujeo, es algo que me empuja por dentro, es algo que me hace burbujear. Y de esa forma sucede con una vida llena del Espíritu. Como Jesús dijo, Él estaba en, Él le da a usted pozos de agua que saltan para vida eterna, un pozo artesiano fluyendo constantemente. No importa que el resto de la iglesia esté para arriba o para abajo, usted se mantiene en ese gozo, en ese pozo. ¿Por qué tomaría usted un viejo sistema denominacional, una cisterna llena de parásitos y todo lo demás para tomar de esa suciedad estancada cuando usted está invitado a una fuente, a un pozo artesiano? Párrafo 83. Pienso cómo empujaba, jugueteaba y jorjeaba y reía, gozaba y brincaba y retozaba. Frío, lluvioso, caliente, seco, cuando todo el resto del país se estaba secando, Él estaba burbujeando como siempre lo hizo. Porque estaba enterrado hondo, bien abajo en las rocas de donde salía. Oh, permítanme vivir en ese pozo. Tomen todos los sistemas hechos por el hombre que ustedes quieran. Todos sus viejos pozos estancados. Pero déjenme a mí venir a... Oh, cisternas estancadas. Pero déjeme a mí venir a esta fuente, déjeme ir allí, a donde Él está justamente lleno. Él es mi gozo, Él es mi vida, Él es mi fuerza, Él es mi agua, Él es mi vida, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi rey. Todo lo que yo necesito se encuentra en Él. ¿Por qué querría yo ir a alguna otra cosa? Párrafo 84. Hermano, hermana, ¿no vendría usted a esa fuente de esta noche? ¿Vendría? Si usted no está, si nunca ha estado allí, ¿la recibiría esta noche mientras inclinamos nuestros rostros? Cisternas rotas, filtrando, escurriendo, la palabra escurriéndose en ella, suciedad del granero y de otros días,
¿Por qué no a este pozo donde esta materia no se puede quedar? Esta fuente, gran fuente llena con sangre extraída de las venas de Emmanuel. ¿Por qué no reciben eso esta noche? Que Dios nos bendiga esta noche en esta tierra seca y sedienta. Como dijo el profeta, Él era la roca en tierra cansada. Él es aquella fuente. ¿Vendría usted a Él esta noche en su corazón mientras oramos? Párrafo 85. Querido Padre Celestial, no hay otra fuente. Mientras suena la música, no conozco otra fuente. Nada sino la sangre de Jesús. Yo nací allí. Yo crecí allí. Fui a vivir allí y morí allí. Y me levanté otra vez allí en su presencia. Señor, permíteme estar en su presencia siempre porque no conozco a otro. Ningún credo, ningún amor sino Cristo. Ningún credo sino Cristo. Ningún libro sino la Biblia. Ningún nada más. Ningún gozo fuera de Él. Tómalo a Él de mí. ¡Oh Dios! No me importa cuánto posea del mundo. Ello continuará siendo muerte. Yo he vagado alrededor con mis manos sobre la cabeza. Tómalo a Él de mí. Yo me habré ido, Señor. Pero permite que Él esté en mí. En diciembre tan placentero como en mayo, entonces no hay lugares calientes ni secos, ni aún la misma muerte tiene victoria. Permítenos tenerlo a Él, Padre. Dale a Él en abundancia a todo creyente que está en esta noche, según ha esperado en este lugar. Muchos de ellos tienen que conducir por la carretera esta noche mientras van a sus hogares. Y ya, que piensen en esto. Estoy viviendo en esa fuente. Estoy viviendo allí, bebiendo fresco, hora tras hora. Y si aún no han recibido eso, haz que lo reciban a Él ahora, de manera que puedan llevar a la fuente justamente con ello. Iré contigo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Conceder estas cosas, Padre. Y ahora, tú has visto las manos que se levantan en todo el salón, así como en la parte de afuera. Tú los has visto, Padre. Yo te ruego que tú proveas todas las cosas de las cuales ellos tienen necesidad. Quizá han estado tomando de alguna cisterna vieja. Señor, algunos se han quedado a mitad de camino donde algún hombre ha acabado una cisterna. Ella ha sido contaminada con toda clase de doctrinas extrañas, negando la palabra. Yo te ruego, Dios, que esta noche que ellos vengan a Él, quien es esa fuente de vida. Concédelo, Padre. Te los entrego a ti en el nombre de Jesús. Tú me dijiste, si pides cualquier cosa en mi nombre, será hecho. Ahora, Señor, yo no pediría esto, sino pensara que será hecho. Yo solo lo estaría diciendo en una rutina ritual. Pero yo oro por ellos con sinceridad. Yo oro por ellos creyendo que tú concederás lo que prometiste. Y ahora, yo los saco fuera de esa cisterna esta noche. Yo los saco fuera del lugar donde ellos han estado bebiendo, donde no están satisfechos, y los traigo a esta fuente. Los traigo a esta fuente. Lo hago en el nombre de Jesucristo. Son tuyos, Señor. Permítelos tomar de ti. El agua viva, la fuente de agua viva, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Concédelo, Señor. Oh, preciosa es esa corriente que me hace blando como la nieve. No conozco otra fuente, nada más sino la fuente, sangre de Jesús. ¿Qué puede limpiar mi pecado? Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué me puede hacer completo otra vez? Nada sino la sangre de Jesús. Oh, Jesús, sana esto, Señor, concédelo, Señor, lo ruego a través del nombre de Jesús, Dios, que tú puedas, tú conoces todas las cosas, no conozco otra fuente, oh, nada sino la sangre de Jesús, piénsenlo, no conozco otra fuente, no conozco nada más sino a Él, no deseo conocer nada más sino a Él, nada sino la sangre de Jesús, oh, preciosa es la corriente que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, oh, nada sino la sangre de Jesús. Párrafo 89. Mientras cantamos eso otra vez, estrechemos las manos unos con otros. Se aman unos a otros. ¿Hay alguno aquí que tenga algo contra alguien? Si hay alguien, vaya y arréglelo. ¿Lo hará?
No salga de aquí sin haberlo arreglado. Ven, si usted tiene algo contra alguien, vaya ahora mismo y arréglelo. Ahora es su oportunidad para ir y decir: hermano, hermana, yo digo algo contra usted. Yo pensé algo, yo no quise hacer eso, perdóneme. Esa es la forma de hacerlo. Tengamos la fuente entre nosotros todo el tiempo. Ven, no conozco otra fuente. Nada sino la sangre de Jesús. Oh, preciosa la corriente que me hace blanco como la nieve. Oh, no conozco otra fuente. Nada sino la sangre de Jesús. Oh, no es el maravilloso. Ninguna otra fuente. No debemos contaminarnos con otras cosas. Nos hemos separado. Hemos dejado el mundo atrás. No queremos más los ajos y cisternas rotas de Egipto. Estamos en la jornada con el Señor Jesús, con esa roca herida. Amén. Comiendo maná de lo alto y comiendo alimento de ángeles y bebiendo de la roca. No conozco otra fuente, nada sino la sangre de Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 90. Para orar, para que Dios bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes, de modo que su gracia y misericordia sea con ustedes durante la semana que viene, y que si algo sucediera, que alguno se escurriera más allá del velo, solo recuerden que solo son unas pocas horas de sueño y descanso hasta que nos encontremos. Recuerden que aquellos que quedan vivos no estorbarán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta, ya ha sonado. Y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Solo es un descanso hasta ese momento. Si usted es herido, recuerde, toma el nombre de Jesús contigo como escudo para toda trampa. Y cuando te acechen tentaciones, susurra ese nombre santo en oración. Los demonios huirán. Recuerden, esperamos verlos aquí el próximo domingo en la mañana. Traigan a los enfermos y afligidos. Estaré orando por ustedes. Ustedes oren por mí. ¿Lo harán? Digan amén. La congregación responde amén. Yo oraré para que Dios les bendiga. Nombre en oración. Precioso nombre, precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de tierra y gozo celestial. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de tierra y gozo del cielo. Inclinándose al nombre de Jesús, cayendo postrado a sus pies, le coronaremos Rey de Reyes en el cielo. Cuando nuestra jornada esté completada, precioso nombre. Precioso nombre, nos es dulce y precioso. Esperanza de tierra y gozo celestial. Precioso nombre, precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de tierra y gozo celestial. Párrafo 91. Siempre es muy difícil dejarlos a ustedes, a pesar de que sé que ustedes estarán ardiendo. Pero hay algo sobre, tengamos un verso más de algo. ¿Quieren? Lo harán. Sean bendito el lazo que une, hermana. ¿Cuántos saben la vieja canción? Hace algunos años que acostumbrábamos cantarla. Y yo estaba pensando que solo quedan dos manos de los cientos que salieron cuando acostumbrábamos cantar esa canción y estrechábamos las manos con el tabernáculo. Bendito sea el lazo que une. Yo he enterrado a muchos de ellos en el cementerio. Ellos están esperando. Los veré otra vez. Una vez vi en una visión, cuando miré más allá del velo, ellos están allí. Inclinemos nuestros rostros mientras cantamos. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo entre parentelas se parece a aquel allá arriba. Cuando ahora tome la mano de alguien, alguien parte, incline sus rostros. Nos da dolor interno, pero seguiremos unidos en corazón y esperamos encontrarnos otra vez con nuestros rostros inclinados. Entrego el servicio al pastor para que lo despida en oración. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Un privilegio más grande para nosotros de poder compartir con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, la lectura de este glorioso mensaje. Y de esta manera también hemos concluido con la lectura. Cisternas rotas.
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Que quede guardada y plasmada en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos mensajes, permítanos seguir compartiendo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra. Hermana Reina, por favor, inicien los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 1. Permanezcamos de pie un momento mientras inclinamos nuestros corazones ahora delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Estamos en verdad agradecidos por el privilegio de estar aquí hoy, reunidos en el nombre del Señor Jesús. Rogamos que tú perdones nuestros pecados y puesto que estamos aquí para dirigir nuestra atención hacia las cosas eternas y la vida que está más allá del alcance de esto mortal, ahora rogamos que tú nos des tu dirección de cómo debemos doblar, qué debemos hacer en el futuro y aún ahora en la presencia para alcanzar ese lugar que nosotros estamos ha sido prometido. Hay muchos que están enfermos y necesitados en la tierra y ellos no han completado su jornada. Y nuestro gran enemigo, no solamente nuestro enemigo, sino tu enemigo, ha venido a asediarlos y a detener sus vidas y a enviarlos a una sepultura prematura.
y estamos pidiendo por ellos hoy, que tú y tu misericordia y gracia, Señor, prolongue sus días hasta el tiempo asignado, puesto sobre la plataforma o el púlpito. Hay aquí pañuelos y prendas, y afuera en los pasillos y alrededor del lugar están aquellos en catres, camillas, enfermos y afligidos, de pie en audiencia, con apenas suficiente fortaleza para estar de pie. Oh Dios eterno, bendito, que tú escuches nuestra oración esta mañana a través de la sangre del Señor Jesús, no mirando nuestra iniquidad, sino sabiendo que Él se paró en nuestro lugar y Él es el que nos está representando para esta oración. Que todos y cada uno sean sanados para tu gloria, Señor. Bendice estos pañuelos cuando sean puestos sobre los enfermos, que se recuperen. Y ahora, Padre, mientras esperamos el gran servicio de sanidad que creemos seguirá, pártenos el camino de vida, Señor, para que sepamos a través de tu palabra qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Como siempre, este es considerado uno de mis más altos privilegios, el estar en la casa de Dios y para hablarle a su pueblo. Y ahora yo sé que está muy congestionado y tengo una lección muy larga. Así que yo confío que estén cómodos, tanto como puedan estarlo, hasta que terminemos el mensaje. Ahora hace calor, pero estamos agradecidos por el aire acondicionado. Pero un grupo de este tamaño no habría aire acondicionado que pudiera ocuparse de él, ¿ven? Porque el propio cuerpo de uno es una unidad generadora. Cerca de 98 grados, cerca de 37 grados centígrados, y está constantemente produciendo calor y sentados muy juntos. Pero yo confío que Dios hará que estén tan cómodos como Él pueda. Y cuando estamos aquí, hacemos reuniones como esta, yo no haría que vinieran aquí de ninguna manera, sino pensara que les ayudaría. Y no pensara que les estuviera haciendo un bien y que saldrían beneficiados por ello al venir. Y además, sabiendo también que no tenemos mucho tiempo más para hacer esto, que estamos llegando a las mismísimas horas finales. Y yo quiero hacer que cuente cada momento que pueda para su reino. Y ahora estoy confiando que el Señor Dios nos bendiga mientras nos reunimos. Y quiero comentarles que ayer estuve yendo a diferentes lugares. Anduve viendo a algunos de los enfermos y afligidos en los moteles y conocí a algunos de los gerentes esta semana de algunos de los lugares para comer. Como estuve en Ranch House esta semana, aquí el gerente estaba estrechando mi mano al ir saliendo. Y él dijo, él me llamó. Hermano Branham, yo me pregunté cómo me conocía. Y él dijo, yo dije, ¿es usted el gerente? Él dijo, soy el propietario. Así que entonces él dijo, sí, su gente viene aquí a comer de allá. Dijo, ellos. Y yo dije, pues, me supongo que se le llena de más. Él dijo, señor, ese es uno de los mejores grupos de gente que yo haya visto. Él dijo, son realmente agradables. Fui a un motel ayer para ver a una jovencita con la cual quería hablar. Su papá y su mamá estuvieron presentes y tuve que ir donde el gerente para averiguar dónde estaba el cuarto en el que ellos estaban. Él dijo, ¿y usted es el hermano Branham? Eso es allá en los Oak. En español significa robles. Y yo dije, sí, señor. Él dijo, quiero estrechar su mano. Él dijo, él me presentó a su esposa, una pareja muy agradable. Ellos dijeron, toda persona en este motel está asistiendo a sus servicios. Nosotros lo reservamos para ellos. Y dijeron, rechazamos a todos nuestros otros clientes. Y yo dije, pues les agradezco eso. Él dijo, hermano Branham,
Uno de los mejores grupos de gente que yo haya visto son las personas que vienen aquí, que asisten a sus reuniones. Anoche fui a donde un amigo mío, el señor Becker, acá abajo, y siempre me gustaron sus emparedados. Yo lo conocí cuando yo era un niño. Lo he conocido toda mi vida. Había una pareja sentada ahí de allá del antiguo lugar, de allá del Hotel Riverside. Así que ellos, el señor Becker dijo, Billy, yo dije, ¿qué pasó, Homer? Nos conocemos el uno al otro muy bien. Él dijo, yo le doy de comer a toda tu gente allá, algunos 200 o algo. Cada domingo comen en el Blue Aboard y a donde quiera que voy, oigo comentarios de cuán agradables son ustedes. Este hombre dijo, allá en el Riverview, allá, dijo, todo ese lugar está lleno con la gente que está asistiendo a las reuniones. Dijo, habrá centenares que no podrán entrar. Así que para hacer eso, para mí ustedes son la sal de la tierra. Yo estoy tan agradecido de saber que tengo el privilegio de predicarle a gente que aún pecadores y personas, yo no digo que estas personas son pecadores, pero quiero decir personas que de negocios y demás, que pueden decir que ustedes son gente agradable y ellos los aprecian en sus negocios, alrededor de sus lugares. Ustedes saben, eso es ser salados. Yo aprecio eso, el comportamiento de ustedes, la forma en que ustedes tienen cuidado de las cosas. Yo siempre he dicho, si llega uno y no tiene el dinero para pagar su cuenta, solo llámeme. ¿Ven? Yo dije, haremos algo al respecto. Y yo dije, aliméntenlo siempre, ya sea que tengan o no dinero. ¿Ven? Cualquier cosa que pueda hacerse. Yo siento que ustedes son mis hijos. Ustedes son las estrellas que yo, si yo llego a tener una cuando llegue allá, ustedes serán esa joya, la parte que brilla más en la corona de mi ministerio. Cuando sea coronado, ustedes serán esa joya. Párrafo 10. Y les he estado diciendo en tiempos pasados sobre los 7 sellos, las edades de la iglesia y las cosas que han estado sucediendo. Y ahora esta mañana tengo un tema muy importante. Para mí es uno de mucha bendición. Espero que los impresione de la misma manera. Y si tan solo pudiera yo traerlo en la inspiración en la que lo recibí, sería maravilloso. Pero hacer eso dependerá de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado en esta tarde y noche la lectura de un nuevo mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: les he estado diciendo acerca de dónde y qué está sucediendo, y vemos todas estas cosas teniendo lugar. Ahora voy a hablar esta mañana sobre el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. ¿Dónde van a vivir? ¿Y por qué? Confío que por la gracia de Dios todos formamos parte de esa gran economía de Dios. Párrafo 12. Y ahora yo confío que ustedes tendrán paciencia conmigo. Tengan sus Biblias, sus lápices o lo que sea que ustedes hagan para leer conmigo, porque me voy a referir a muchas escrituras. Tratando de terminar con suficiente tiempo para orar por los enfermos. Y yo prometí eso. Ustedes han estado orando durante los últimos momentos en las salas y alrededor por aquellos que están casi imposibilitados y desahuciados. Y si el Señor quiere, probable me tendré otro servicio el 16, quizás solo oración por los enfermos. Comienzo mis vacaciones, es ahora. Desde el pasado enero he estado viajando y voy a regresar aquí, voy a estar.
Llevaré a mi familia a Tucson en la mañana y luego regresaré para pasar el tiempo aquí en Kentucky con algunos de mis amigos, cazando ardillas por un par de semanas, o quizás 7 u 8 o 10 días, sea lo que sea, a menos que el Señor me guíe a otra parte. Yo nunca sé exactamente a dónde va a estar uno. Nunca sabemos eso, porque eso está en las manos de Dios nada más. Párrafo 14. Ahora, para este gran tema, yo supongo que si me tomara mi tiempo en esto, porque uno tiene que introducir cosas, muchas cosas, tomaría semanas, pero he anotado algunas escrituras, algunas notas, solo para ver lo sobresaliente de ello de manera que les permita estudiar. Luego, pronto, quizás, si el Señor quiere, en octubre, yo no sé cuándo, pero cuando Él provea, me gustaría tener unos cuantos días de constantes reuniones sobre el capítulo 12 de Apocalipsis para relacionarlo con esto aquí. Oh, yo creo que sería estupendo. Simplemente lo sería. Sería estupendo ver cómo hizo Él. Párrafo 15. Entonces, reuniéndonos nosotros ahora, yo dije anoche, yo dije, ustedes saben, cuando yo en la mañana, como cada mañana, yo pienso, cuando yo vengo aquí, voy a reconocer a cada uno de mis amigos que esté allí. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo? El tener aquí conmigo como a mi buen amigo, al doctor Lee Bailey, sentado aquí atrás, su encantadora esposa e hija, y al hermano Roy Roberts, y me parece al hermano Rudel, al hermano Biller, y al hermano Palmer, y al hermano Jackson, y oh, hermanos, esos amados hermanos de todos y diferentes partes, el hermano Anthony Milano, y oh, a donde quiera que uno ve a algún otro hermano de allá de Arkansas. No puedo pensar en sus nombres: el hermano John, el hermano Earl Martin y el hermano Blair. Y oh, simplemente hay uno, es interminable. ¿Ven ustedes? Estoy tan contento de tener un grupo como ese reunido a mi alrededor cuando estoy enseñando sobre la palabra de Dios. Hombres que pienso que son hombres valerosos, verdaderos hombres de Dios. Párrafo 16. Estoy agradecido por este pequeño tabernáculo, estoy agradecido por sus 5 puertas abiertas al público. Cada puerta, tenemos 4 diáconos aquí, hombres llenos del Espíritu, 4 síndicos, hombres llenos del Espíritu. Son 2 en cada puerta y tiene una puerta doble enfrente para los 2 pastores, los pastores. Estamos contentos de tenerlos, estamos agradecidos con Dios por esto, que Él siempre los bendiga. Ahora queremos ponernos de pie un momento mientras leemos de Segunda de Pedro el capítulo 3 y también el libro de Apocalipsis 21. Mientras estamos de pie, oh Señor, llena nuestros corazones de alegría debido a la lectura de tu palabra, siendo que Jesús ha dicho que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Sabemos además que Él dijo, toda escritura debe ser cumplida. Y a medida leemos estas cosas, que podamos tener entendimiento de ti, de la hora en la cual vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, el autor del libro. Amén. Párrafo 18, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si eso no cuadra con esta mujer incrédula. Y desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, pero por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos y la tierra con gran estruendo pasarán, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándolo, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia no ser hallados, ser hallados por él sin mancha y sin tacha, en paz, y teniendo entendimiento que la paciencia del Señor es para salvación, como nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de las cosas, las cuales son algunas veces difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las obras, las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Párrafo 19. Ahora, en la revelación de Cristo en el capítulo 21, leo estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de las aguas del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oremos de nuevo. Señor Jesús, con semejante promesa y tan severas palabras como Jesús mismo y el apóstol nos ha hablado concernientes a la hora a la cual nos estamos acercando, danos, oh Señor, de tu dirección para que sepamos cómo acercarnos a ella en la forma correcta, porque viene, lo sabemos, las escrituras deben ser cumplidas y así será. Y ahora, Señor, pedimos tu misericordia de nuevo sobre todos nosotros mientras estudiamos tu palabra.
sé con nosotros y revelándonos. Señor, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un tiempito, vamos a continuar. Párrafo 21. Ahora, me pregunto si pudiera haber una forma de que quizás, tal vez, pudieran apagar las luces del auditorio principal y solo dejarlas aquí en la plataforma, lo cual probablemente sería mejor, y disminuir un poco la corriente. Casi quemamos un transformador la otra noche. Y si el guardián hiciera eso por nosotros, agradeceríamos que apagaran las luces de abajo, las luces del auditorio principal. Y entonces pienso que ustedes van a tener suficiente espacio para ver, para escribir. Ahora, un tema de nuevo para anunciar lo que estamos abordando. El tema de el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Ahora, ¿cómo ha sido? Simplemente voy a tener que hacer esto. Está demasiado caliente aquí arriba. Bien, sí, señor. Mientras nosotros... Sé que a mi esposa no le gusta que yo haga eso, pero eso, quitarme el saco, simplemente está demasiado caliente aquí arriba. Ven, ustedes tienen aire allí y simplemente está aislado de una pequeña área aquí. Ven, ahora, en el futuro, párrafo 23, en el pasado, más bien hemos estudiado los siete sellos en las siete iglesias. El hermano Baile y demás están trabajando en esos ahora, fielmente, para ponerlos en forma de libro. 24. Y viendo todas estas cosas misteriosas que hemos visto suceder, entonces pienso, después de entender eso en la hora en la que estamos viviendo y la posición, no hay nadie que quisiera sentarse muy sensatamente y examinar aquello de lo cual se ha hablado. ¿Y qué se ha prometido que sucederá? ¿Y qué ha sucedido? Sin que dijera que esas cosas se han cumplido. Ven, exactamente lo que Dios dijo que Él haría. Él lo hizo exactamente al pie de la letra. Ven. Ahora, pienso en esto que no saben dónde, qué tiempo el Señor Jesús podría aparecer. Pensé que sería bueno. Le pareció grato al Espíritu Santo que habláramos sobre esto. Entonces, y quizás volver a esto de nuevo dos o tres veces, porque no voy a tener bastante tiempo de sobra para sacar todo esto. Como cuando uno toca un tema que pudiera ser un poquito tropezante para alguien, uno no puede exponerlo totalmente para que pueda que quede claro. Entonces uno vuelve otra vez para tomar el siguiente tema. Y luego, más adelante, si el Señor quiere, entraremos en los 12 sellos, el capítulo 12 de Apocalipsis, que se encuentra entre la venida del Señor y el final de las trompetas y demás. Trataremos de traer eso de nuevo para mostrar quién es Satanás y qué hizo él, de dónde vino, cuál es su propósito y cómo fue que su gran belleza que se le dio causó su caída. Su engaño causó que cayera. Belleza. 26. Luego, ¿cómo es que la imposibilidad para cualquier hombre que quiere ver eso bien, esa simiente de la serpiente, lo haría un reto sobre eso a cualquiera, bien, que quisiera verlo con solo absolutamente entendimiento común? Un niño puede verlo, bien. Ahora llegaremos a eso más tarde. Por último, 27. Ahora, entendemos aquí que estas dos escrituras, la razón de que leí el capítulo 3 de Segunda de Pedro y lo comparé con Apocalipsis 21, es que ambos aquí están hablando sobre el mismo tema. Pero Juan nunca lo escribió como lo hizo Pedro. Ven, entendemos que este gran hogar de la novia ha de estar aquí en la tierra. Y ahora, si ustedes leen simplemente como el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol dijo aquí, o el profeta dijo que, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Suena como que viene una aniquilación. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos van a disculpar por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana
Continuaremos a partir de los párrafos 28 de este mensaje glorioso. El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos dado una oportunidad de entrar en la cena de tu palabra gloriosa, Señor. Muchas gracias. Como dice tu mensaje, Padre amado, no debemos servir de esa agua de las cisternas rotas, sino más bien de esa agua que sale gratuitamente, y eso es lo que das tú, Padre amado. Muchas gracias. Agua que nos llevará para vida eterna, Señor. Agua viva. Cisterna no rota, sino esa pozo artesiano que fluye y fluye y fluye cada vez, cada minuto, cada segundo. Mientras más sale, más fuerza tiene esa agua y limpia, oh Padre amado. Muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más y nos tienes en esta tierra, regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre, y seguir conociendo tus mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas que también han estado en el compañerismo. Te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y
que el pueblo de Israel. Su misericordia bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Nay, nay, nay. Misericordia, bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel.